ocasión vamos a hablar con Josela, bueno, ya habrán visto, por supuesto, inevitable hablar de Josela y no hablar del rubí y todas estas cuestiones y estas cosas tan hermosas, tan bellas, tan tradicionales desde hace tanto tiempo, desde 1945. Exacto. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Y aquí en el Rubí estamos en... ¿Le decimos la central del Rubí? Es la casa central porque es la casa matriz. De acá parten las otras sucursales, así que sí, estamos en la peatonal San Martín. También en la peatonal San Martín, casi Falucho. Bueno, donde está el Rubí, y ya saben ustedes que también está en el Shopping La Ribera y en Paraná, en San Martín y Urquiza, un lugar tradicional de Paraná, y ya se ha constituido el Rubí en una joyería tradicional, no lleva los años que lleva aquí en Santa Fe, pero ya es de las favoritas de las paranaenses y los paranaenses. Exacto. Precisamente hoy vamos a hablar de los hombres. Exactamente, pues ya se acerca el Día del Padre, así que... ¿Qué fecha más especial para hablar de ellos que esta, ¿no? Y aparte, para comentarle a las mamás, que por ahí no saben qué regalar, así que vamos a darle un poquito de soluciones para este Día del Padre, a ver qué le podemos regalar a papá. Y a las hijas, y a las novias. Totalmente, y a todos, sí, es así. Porque hoy por hoy el regalo del Día del Padre... Y a los amigos. Y a los amigos también, que uno por ahí se regala, claro que sí. El Día del Padre ya hoy por hoy compran los hijos, depende siempre de las edades, ¿no? Cuando uno tiene hijos chiquititos van a comprar obviamente las madres. Sí. Mira, justo vino hoy al negocio una clienta que me dice, mira, yo estoy separada de mi marido, pero como mi hijo tiene 5 o 6 años, me dice, me toca regalar la mía. O sea, aunque estén separados, hay veces que como los hijos no tienen posibilidades de comprar, vienen de todas formas las ex a comprarle a los papás. Cosas que tienen que ver mucho con la actualidad también. Me imagino que ese caso, que es puntual y anecdótico, pasa por el hecho de que tienen que hacerse cargo por ahí los más grandes, ¿no? Y hay que sorprender a papá, porque uno no puede llegar con los brazos vacíos. Exacto. Digo, así sea, a ver, un regalo caro o una tarjetita, algo que se tiene que ocupar la mamá para... incentivar a los chicos chiquitos de que le hagan al padre, ¿no? Yo estaba pensando, ¿no? Un tradicional regalo de rubí sería un reloj. Y digo, ¿qué papá no tiene reloj? Pero también, yo por ejemplo, alterno. Claro. Y como es algo... Y no es coquetería. Quizá a veces este reloj es muy importante para el sport. O por ejemplo, ¿no? Bien, el hombre santafesino, Peiso, en estos momentos es un hombre muy coqueto y cada vez está como más del lado de lo que es metrosexual. ¿Por qué? Porque tenemos estereotipos en Argentina muy fuertes como Tinelli, como Rial, que cada vez que son hombres... Sí, que son hombres que uno lo ve y no están vestidos, porque uno piensa en el metrosexual vestido de chupín o vestido con colores llamativos o fucsias o turquesas. No, están los hombres metrosexuales de una edad de unos 40 años para arriba, que son hombres que se cuidan mucho, que se prolijan mucho y que eso conlleva a que tenga siempre las alhajas de última moda. ¿Por qué? Porque hoy ya dentro de la cultura de la vestimenta del hombre está el buen reloj y está alguna otra alhaja, por ejemplo, lo que vamos a ver en Tinelli que lleva un rosario, por ejemplo, que lo lleva en oro blanco. Lo que vamos a ver en Rial que lleva un anillo con negro. Entonces ellos van imponiendo un poquito lo que es la moda de las alhajas. Entonces ya no pasa tanto por la ropa, sino también por darle un tache especial en la alhaja que le voy a regalar a papá. Yo no sé si es un buen ejemplo, pero Maradona usaba dos relojes, por ejemplo. Bueno, Maradona usaba dos relojes, siempre usó aros. Cada hombre, digamos, tiene su estereotipo. Casi todos los jugadores de fútbol, que de hecho tengo muchísimos clientes, tanto de Unión como de Colón, en Paraná de Patronato, ellos, por ejemplo, aros usan todos. Relojes siempre, si está de moda el reloj blanco, le gusta llevar relojes blancos. Están bien al pie de la moda. Ya de por sí el futbolista a nivel internacional marca. Está al pie de la moda, sí. Y la alhaja hoy por hoy está incluida dentro de lo que es la moda masculina. Viste que unos años no se usó tanto. No. Ahora, hace unos años atrás, hasta el día de la fecha, tiene muchísima fuerza que el hombre tenga alguna alhaja tenga. Por ejemplo, hay todavía pasacorbata. ¿Cómo se llaman pasacorbata? Los trabacorbata, los pinchos, los gemelos, ajá, los tapabotones. Sí, hay muchísima mercadería. De hecho, una de las marcas más importantes masculinas que nosotros trabajamos, que es Montblanc. Montblanc es una marca suiza. Vamos a contarle un poco la historia a la gente como para que sepa de qué estamos hablando. Montblanc es una marca suiza de escritura. Esta marca lleva como logotipo una estrella de 6 puntos.
puntas y blanca. ¿Por qué se da? Es tan elegante, totalmente. ¿Por qué es que lleva este logotipo? Porque el monte Mont Blanc, que se llama así, que queda en Suiza, en realidad no es un monte, es un alpe, mide 4.810 metros de altura, es el monte más alto, y cuando lo vemos en una perspectiva aérea, tiene un logotipo de una estrella de 6 puntas. Y blanca, obviamente, porque siempre está nevado. Claro. Entonces, por eso es blanca. Ajá. Entonces, tener una Mont Blanc es como llegar a la cima de lo más alto. Ajá. Esta marca, que es una marca a nivel internacional de la más alta, por el hecho de que cubre todo lo que es escritura, lo que es billetera. Escritura me refiero por ahí... Bolígrafos, pluma, todo lo que sea para escribir. Ajá. Bien, tenemos eso, tenemos billeteras, tenemos cinturones, tenemos bolsos, cubre toda la línea masculina, tenemos gemelos, trabas, los pinches, tenemos toda esa línea. Entonces cubre toda la línea masculina, que es aparte hiper sobria, hiper clásico, porque es todo negro y solamente tiene el loguito, claro, de Mont Blanc, sí, sí, bien, sí, distintivo. Muy, muy elegante. Muy elegante. Ellos siempre están al pie de la moda, entonces la última vez mandaron una cruz, todo en acero, ellos trabajan o acero o trabajan plata. Es una cruz con el logotipo de la marca. Son cosas así muy, muy sobrias que, qué sé yo, es ideal porque por ahí uno dice, no, tengo muchas clientes que me dicen, mi marido no usa nada. Uh-huh. Entonces no le quieren llevar ninguna alhaja porque no usa nada. Es porque por ahí tampoco lo tienen. Porque si uno le regala al marido un anillo con negro, como se está usando ahora en todos lados, que la moda uno lo ve porque uno prende la tele y vos mirás moda internacional. Entonces ves que todos los hombres tienen un anillo con negro, a uno le empieza a gustar. Y la pulserita. Y la pulsera, más, claro. Sí. Entonces uno va incorporando esas alhajas. Y también, que uno sabe, está por la posibilidad de cualquier cosa que compran en el rubí, en caso de que no la hayamos acertado, que es muy raro porque siempre la acertamos, son muy, muy poquitos los cambios que tenemos, puede venir y lo cambia. No hay problema, pero por lo menos darle la oportunidad al padre de que se renueve con una alhaja de última tendencia. Y recordar, por supuesto, que ay, pero me gustaría quedar muy, pero que muy bien, pero que aquí se puede pagar con mucha comodidad, con tarjetas. Exacto. Prácticamente tienen todas las tarjetas. Todas las tarjetas de hacen crédito. También planes. Sí, y aparte de eso, podemos hacerlo todo hasta 24 cuotas, 18 cuotas. Hoy el tema de las cuotas sigue todavía en vigencia, hay que aprovecharlo, pues las cuotas son fijas y en pesos. Entonces, en el momento por ahí que estamos pasando ahora justo en Argentina, está un poquito el tema de las cuotas fijas y en pesos, pagar un monto, digamos, estipulado todos los meses, está bueno. Uno se saca, digamos, el problema de la cabeza, ya tiene una cuota cómoda, los planes de 12 cuotas están bárbaros. No, la verdad que por ese lado venimos bien. Por el tema de la financiación no hay que preocuparse en el tema de los precios tampoco. La verdad que venir al rubí es símbolo también de decir, bueno, a ver, quiero gastar, no sé, te voy a tener un montón de 300 a 10.000 y bueno, tengo posibilidad, digamos, a cualquier tipo de gasto. No es que tengo que ir pensando en comprar algo caro. Tenemos cosas económicas, como obviamente que somos el único agente oficial de todas las marcas suizas que trabajamos. Te vamos a nombrar un poquito como para que la gente sepa. Bueno, Mont Blanc, esta es la que nombramos, que también tiene relojería. Después tenemos Tag Heuer, tenemos Omega, tenemos Victorinox, o sea, somos representantes de las mejores marcas suizas a nivel internacional. Que esto es un punto que hay que tenerlo muy en cuenta, Paiso, porque ahora el santafesino que viaja tanto, le gusta ver en la vidriera, no sé, de Suiza o de Nueva York, algo, lo mismo voy a tener en mi joyería de Santa Fe. Aquí está. Que es totalmente, mi joyería de confianza, y sé que la moda internacional, el mismo reloj, porque trabajamos exactamente con las mismas líneas, es conseguir lo mismo que viste en París en tu joyería local. O sea que cuando estén de viaje por ahí, quédense con las ganas y vuelvan, en todo caso. No, y aparte hoy por hoy, comprar en Argentina conviene por eso, el tema de esta diferencia del dólar, que antes no existía. Por eso antes la gente mucho compraba afuera, pero ahora que existe esta diferencia del dólar, que acá todos los relojes ingresan a dólar oficial, entonces ya no es lo mismo, conviene comprar en Argentina un dólar oficial que afuera con el dólar paralelo. Tradicional, identifica Santa Fe, ya lo saben también, no estamos solamente hoy charlando, como les decíamos al principio, aquí en la Casa Central, en la Casa Matriz, en la peatonal de Santa Fe, sino que están también en la Unión de las Peatonales en Paraná, en San Martín y Urquiza, en el Shop en la Ribera, aquí en Santa Fe, y próximamente vamos a hablar de algo que ya es comentario, casi podríamos decir a nivel nacional o internacional. Es, tan solo digo rubí, lo hablaremos próximamente. Exacto, el próximo micro vamos a hacer un con imágenes también. Así la gente ve cuáles son las últimas tendencias de la joya. Así es. A nivel internacional, ¿no? Te agradezco infinitamente. Por favor, Paiso, un gusto enorme. Invitamos a todas las mamás, exacto, hermanos, tíos, primos que quieran sorprender a algún padre para el Día del Padre, con todas las tendencias, como veníamos diciendo, de la moda internacional, de todo lo que sea relojería, o bien asesorar un poquito a ver en qué nos podemos animar para esta moda, digamos, de la joyería en el hombre. Ahí está.
Gracias, por favor, Josela. Un gusto. Josela, ya es de la cuarta generación de joyeros relojeros que identifica Santa Fe, la gente del Rubí, que ya saben ustedes, es la única joyería relojería del país con cuatro generaciones ininterrumpidamente, y además de las pocas de América. Así nomás, identifica a Santa Fe, identifica al litoral argentino, es el Rubí. Muchas gracias, José. Por favor, lo recomiendo.